Ciudad de México, Notimex. Guión: el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, advirtió que no se permitirán agresiones en contra de las fuerzas policíacas, y que éstas actuarán con base en el protocolo de uso de la fuerza que incluye el uso de la fuerza mortal cuando sea necesario. Así se va a hacer, preservando la vida, primero, de las víctimas y segundo, de los elementos, y también del agresor o criminal. Es como se va a seguir actuando, aseveró durante la entrega de equipo para la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México en las instalaciones del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM. Amieva Gálvez rechazó las voces que buscan demeritar las funciones policial de emergencia y de emergencia y rescate. El mandatario capitalino destacó la importancia de enfrentar la inseguridad, y de hacerlo mediante el combate absoluto y frontal a los delincuentes, en sus personas, en sus bienes y en sus actividades. En ese sentido abundó que vamos a continuar aprendiendo a todas las personas, no importa si el día de hoy las aprendemos y el día de mañana las sueltan. Mañana, cuando vuelvan a cometer un ilícito, ahí vamos a estar, hasta que se entienda, hasta que se comprenda que en el combate a la inseguridad, el trabajo va desde la fuerza policial hasta la fuerza judicial. Desde la detención hasta la condena y la readaptación, así se va a actuar en la ciudad, enfatizó.